Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien y sobre todo espero que por fin hoy me estés viendo. Han sido 3 semanas de ensayo y error, o más bien dicho, 3 semanas de error y error, pero confío en que hoy por fin estemos cara a cara para hacer un vídeo que tenía muchas ganas de grabar, ya que me lo han pedido algunas veces y me daba mucha intriga ver el resultado. Aprovechando que ha salido el nuevo kit de castillos, he hecho este pequeño castillo de princesa y como bien sabrás, pues está lleno de cositas, de fuentes, de plantas, de rincones, etcétera. Y mi parte favorita del exterior, yo creo que es la de atrás, la verdad, con este caminito para llegar aquí al árbol este que es un portal para ir a un mundo que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero me pareció muy guay ponerlo aquí y por eso creo que la parte de atrás está más bonita, lo cual no suele pasar, así que guay. Ya tengo hecho algunos baños que son tipo de visitas. Para hacer el castillo, lo que es la estructura, paredes y tal, es todo del kit. Lo voy a subir a la galería vacío por si quieres descargarte la estructura solo con kit y juego básico. Antes de comenzar, quería darle las gracias a el primer miembro del canal, que es mi novio. Muchísimas gracias, Luis. Su canal es Cocina con Luis. Tiene un montón de recetas súper guays, aunque hace añitos que no sube vídeo. Espero que este año se anime por fin y lo vuelva a retomar. Muchísimas gracias, mi vida, por apoyarme desde el minuto uno, animarme siempre a abrir el canal, por ver todos mis vídeos y por ser mi primer miembro. Lo llevo haciendo desde que abrí la posibilidad y siempre se me olvida darte las gracias, así que nada, ahí va. Y ahora sí, sin más, vamos a comenzar con una ruleta que me hace mucha ilusión que veas. Está súper linda, creo yo, no sé qué opinas. Si quieres ver la página en la que la creé, te la dejo en la descripción. Y vamos a girar para ver quién va a ser la princesa que inspirará el salón. Tiana, qué bueno. Me ha alegrado un montón, pero ahora estoy pensando que Tiana en la cocina hubiera sido súper guay, la verdad. Tenemos tres estéticas, se podría decir, de Tiana en esta peli. El típico vestido verde hermoso con las flores, el que es azul con el lacito, que es muy bonito, y luego cuando ella está de ciudadana corriente y moliente en un restaurante. De todos los vestidos, mi favorito es el verde, así que vamos a inspirarnos un poquito en esta ropa. La película es inspirada en Nueva Orleans y estos serían los edificios. Estoy intentando buscar un poquito de inspiración. Quiero intentar también incorporar un poco la esencia esta del bosque. Como podemos ver, Nueva Orleans tiene un montón de colorido y aunque Tiana es una princesa que me gusta, lo cierto es que solo he visto la película una vez en mi vida. Mi princesa favorita yo te diría que es Bayana o Moana. Me gusta un montón. Y Mulan. Mulan y Bella serían mis princesas favoritas de mi infancia y Bayana de mi edad adulta. Para el sofá voy a buscar alguno que sea de color verde. Creo que voy a intentar utilizar este de Rumbo a la Fama y lo combinaré con este del pack de noche de cine. Es que quiero que también esté muy lindo y colorido como Nueva Orleans, pero que tenga los toques verdes y sofisticados del vestido de la princesa. Yo sé que esto es un poco raro, pero quiero intentar poner la alfombra de sapo en alguna parte. Y ahora estoy viendo algunas alfombritas para poner en el centro. Podemos incluso salirnos un poco de lo típico y utilizar estas de Creciendo en Familia. Voy a hacer una combinación porque esto me recuerda un poquito al estanque. Así igual podemos poner de alguna manera las ranas. Algo que nunca suelo hacer es poner armarios en la televisión. Quería poner estos, pero no me terminan de pegar. Igual estos de día de spa quedan un poquito mejor. No sé qué piensas tú. En este ladito podemos poner una chimenea. Quizás esta de maximalista, que tiene un montón de recolores divertidos. Para el recibidor podemos poner esta mesa del pack de noche de cine, que tiene el color verde y es así muy alegre. Y todo esto empezó porque quería buscar una mesita de café que me pegue con la madera del mueble y del sofá. Yo creo que voy a utilizar esta mesa al final de Perros y Gatos, creo que es. Ah, no, de Día de Colada. Y quiero incorporar de alguna manera más elementos acuáticos. Como ves, una fuente detrás de una chimenea. Yo sé que es un poco raro, pero no me disgusta. Sé que ella también lleva ropita amarilla, así que estas sillas de Años High, que son verde y amarilla, pueden quedar bien con esta alfombra de Años High, que yo creo que mejor en blanco. Me pega un montón utilizar esta radiogramola. Sería un poco cruel tener ranas. Bueno. Vamos a ponerla. Necesitamos un espejo imponente en esta pared y estaba pensando a lo mejor en poner este de Rumbo a la Fama o también en de Tesoros de Sótano. Con estas lamparitas de Vida en el Pueblo a cada lado, creo que queda súper bonito. Quiero ver si alguien tiene algún cuadro de Tiana en esta habitación.
hecha por Leira Sims Gamer. Lo veo hermoso para ponerlo aquí. Quiero ver si podemos hacer algo poniendo el espejo en el sótano y subiéndolo. No creo que quede mal, y si logramos tapar esto de alguna manera, es una forma original de darle un marco a un cuadro. Logré taparlo con esta planta de vida ecológica. Creo que para terminar de equilibrar tenemos que poner algún cuadro más. Esto de Katrin, estoy tratando de hacer lo mismo con más marcos. Tengo que poner algo sí o sí para tapar el espejo. Pues a lo mejor esta foto antigua, como simulando las calles de Nueva Orleans, sé que no es. Y la verdad que me ha encantado este truquito. Lo voy a repetir sin duda muchas más veces. Como Tiana es camarera, podemos poner una barra aquí. Con estas sillas también de Rumbo a la Fama. La bola de Glamour Vintage no puede faltar tampoco. Y para la parte de atrás quiero poner algunas bebidas que creo que son del juego básico. Las tenemos en verde, así que súper bien. Creo que Día de Spa también tenía algo parecido a esto de las bebidas. Ah, mira, aquí, expositor de zumo. No sé yo si me terminan de convencer. Igual en esta pared, y ponemos los vinos a este lado. Si no me equivoco, esta película también tiene un componente musical, así que podemos ponerle un piano con una pista de baile, pero no las típicas de quedamos así súper estrambóticas, sino a lo mejor una como la de Rancho de Caballos y los cuadros del juego básico de jazz. Por si no lo sabías, el jazz es un género musical que nació en Nueva Orleans. Por eso me quiere sonar que en la película había algo de jazz. No me hagas mucho caso, de verdad, hace muchos años que no veo esta peli. Podemos agregar unos reposapiés aquí. Y en esta esquina no sé qué poner. Se me acaba de ocurrir algo, no sé si podría hacerlo, pero creo que de Rumbo a la Fama hay un estanque. Si pudiéramos hacerlo chiquitito y que se viera bien en el juego, molaría muchísimo. ¡Ah, mira! Se puede, qué guay. Yo creo que este es el toque que le podemos dar. Esto le da el toque. Como veo esta flor, está linda. Sé que en el juego básico hay unas que... ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Porque quedarían súper lindas. Las que son igualitas son las de Jardín Romántico. Y con esto habríamos terminado el salón de Tiana. Yo creo que está bastante original. He intentado incorporar la mayor cantidad de elementos que recuerdo. Vamos a ver ahora quién nos toca para la cocina. Uy, que estuve a punto de salir Mulan, pero bueno, Pocahontas también me gusta. Esta es la princesa Pocahontas, hermosa. El año pasado estuve a finales en bucle con la canción de Colores en el Viento. Me parece una de las canciones más bonitas de Disney. Y es una princesa nativoamericana. Pues mira, no sabía que estaba basada en una figura histórica real, así que esto está muy interesante. Y estaba buscando algunas características para intentar plasmarlo. La cocina va a estar bastante cargada de plantas, vamos a tener mascotas también. Nos podemos permitir tener una columna en el medio de la cocina, ya que es tan grande. Y es una forma de llenar el espacio, porque como bien sabrás, a mí las habitaciones así tan grandes me dan una angustia tremenda. Sinceramente, no paro de pensar en los muebles del pack de Rancho de Caballos. Así estaría quedando el corazón de la cocina. Y como en estas paredes hay un montón de ventanas, la nevera y el horno lo voy a poner en esta pared. Tú no me digas que esta nevera para la cocina con Tiana no hubiera sido perfecta. Mira, tú sabes una cosa que me faltó del salón de Tiana, unas luces. Las del pack de noche de cine son preciosas, tienen los colores principales. Voy a utilizar estas arañas grandes de Rancho de Caballos para la cocina. Y por darle una forma distinta a una pequeña isla, la he hecho así en forma de L. Le quiero poner algunos taburetes y un fregadero. Y ahora voy a empezar a añadir algunas cositas, por ejemplo, de Vida Isleña, Se Alquila y Rancho de Caballos, porque yo creo que van a darle algunos toques guays, por ejemplo, con la bandeja esta, los utensilios de cocina que no falten. Especialmente las cosas de Rancho de Caballos van a quedar súper bien. El mortero me gusta un montón. Incluso igual lo ruedo aquí para poner el escurridor de plato justo al lado. Y aquí tenemos el hueco perfecto para poner cosas de mascotas. ¿Pondré un abrevadero de caballo? Igual nos cabe poner un establo por ahí. ¿El abrevadero tiene sentido dentro? No, ya que el caballo no puede subir escaleras, pero bueno. En vez de para el caballo, podemos hacer que el abrevadero sea para el mapache. Y aún así poner algunos bowls de comida para perros o gatos. Me pega también poner algunas camitas. De vuelta al filtro de Rancho de Caballos, es momento de buscar decoración que nos ayude a darle más realismo. Por ejemplo, estos calderos en la pared. Esto de las hierbas sagradas, creo que es palo santo o algo así. Sí,
hierba dulce, salvia y palo santo, me pega un montón. Esta jarra de cerámica aquí en el centro de la encimera, súper linda. Este cuadro queda ideal. Siento que hay una escena de Pocahontas que se parece un poco a esto. A ver si lo encuentro. Más o menos. Esa es la intención. Yo creo que sí se parece. Y esta también. En esta pared podemos poner un tapetillo que no sea de caballo, sino a lo mejor este, con estos símbolos tan bonitos. ¡Wow! O sea, la persona que ha hecho esto con luces, increíble. Tenemos este cuadro justo el que estaba pensando. Está volteado con el tul y yo no lo puedo cambiar. ¡Qué lástima! Porque está precioso. Increíble. Creo que estos cuadros de Fran África pueden quedar bastante bien. El problema es que no sé dónde. Me pega en este hueco con las hierbas y tal, como tiene las flores. Y este, que también es súper bonito, podemos ponerlo en la pared que está vacía aquí. Vamos a intentar repetir el truco de antes de Tiana con un espejo diferente. Creo que le queda genial al marco. Y para tapar esto de aquí, podemos poner esto de rancho de caballo. Este recolor, por ejemplo. Y queda súper chulo. Estaba leyendo la descripción de Pocahontas y se me estaba poniendo la piel de gallina. Es que la verdad que es una princesa súper guay. Me encanta que sea traviesa, divertida, intrépida, libre, espiritual. Que le encanta la aventura, la naturaleza. Quiero plasmar algo más así, pero la verdad es que no sé cómo. Pero una cosa. ¿Y si pusiera este barco de vida isleña como si fuera la barca con la que ella va al río, como llega a la cascada, por darle algún toque de deporte? Y lo último que me faltaría es poner bastantes plantas. Y para ello estaba pensando en utilizar esto del kit de plantas, que es uno de mis favoritos. Ya que en Colores en el Viento hay un montón de hojas, podemos utilizar estas. Aquí pegadito nos caben estas jardineras, creo que son. Quiero añadir más y más plantas por todos lados. Y aquí arriba, madre mía, se me está yendo un poco de las manos. Y me estoy pasando, puede ser. Pero yo cuando empiezo a poner plantitas no puedo parar. Y listo, así habría quedado la cocina de Pocahontas. Me encanta. Estaba un poco tensa, pero creo que al final ha quedado súper guay. Y para continuar un poco y darle a Pocahontas su propio balcón, también podemos poner algunas cositas. Aunque esto es más bien una zona común para compartir todas las princesas. Me gustan un montón estas sillas de acampada. Una de mariposa y la otra de rana. Quiero poner algunas actividades como una granja de insectos, la bandada de pájaros, por si acaso no nos toca la de encantada. No sé ni si la puse ahora yo pensando. Podemos incluirlo aquí como un guiño. Aquí los conejitos, mesa de arreglos florales. Algún día lo diré bien, no lo sé. Y unos caballetes. Mis lámparas favoritas de exterior son estas del juego básico porque son florecillas. Voy a esconder esta lámpara en el cielo. Vamos a terminar con la planta baja viendo quién nos toca para el comedor. ¡Ay, qué guay! Por favor, estaba deseando que me saliera Ariel, de verdad. Tenía muchísimas ganas. Ella es Ariel, la sirenita, y bueno, es una de las princesas más famosas, yo creo. Tenemos varios enfoques. Podemos tirar por el tema del verde, el lila, el azul, el rosa. Es una sirena independiente, obstinada y decidida. Es la más joven y la más linda. Tiene una voz linda, así que podemos poner micrófono. Y es verdad que a ella le gusta mucho acumular cositas. Inmediatamente se me vino a la mente este papel de Año High, porque creo que tiene los colores de Ariel sin ninguna duda. Luego también me pregunto si pudiésemos poner aquí una piscina, sería súper guay. Le quiero añadir estas cositas brillantes. Como mesa de comedor, podemos poner esta de Rumbo a la Fama, que tiene así unos encajes o unos detallitos labrados muy bonitos. Y de silla, pues estas de fiesta glamurosa. Bueno, las del Reino de la Magia creo que quedan bien. Estoy pensando pensamientos y creo que podríamos ponerle arena de playa. Sé que es un poco raro y no sé si bajarle un toque a las paredes. Sí o sí, vamos a buscar cositas del pack de vida isleña. Al principio de la peli nos sale en un barco. La pena es que no puedo hacerlo más pequeño. Pero ¿sabes qué puedo hacerlo? Meterlo dentro de la piscina. ¡Me encanta! ¡Uy! Estoy muy emocionada, la verdad. Podemos poner un tesoro. Mira, esto del Kraken, pero bueno, parece una cola de sirena. Dentro de la piscina voy a poner unos corales. Estoy haciendo un caminito con estrellas hacia el agua. Habrá tenedores que podemos poner en la mesa como si Ariel se estuviera peinando. Estoy elevando estas redes un poquito para ponerlas encima de los tesoros. Creo que ella tenía un catalejo o algo así, pero como en el juego no hay,
podemos utilizar esto. ¡Qué fuerte! O sea, hice este baño hace un montón y siento que queda genial con la sirenita. Y me gusta que las esculturas tengan un poquito de verde, como si estuvieran mohosas de estar debajo del agua. Esto es lo que yo quería añadir también. Y capaz lo pongo aquí también. Y mira qué belleza de cuadros que hizo Deacon o Deacon. No sé si a lo mejor cambiarlo y poner los cuadros del mar en esta pared, porque creo que le da un toque más lindo que esté un poco separadito. Para terminar, buscamos unas lámparas de techo, estas de peces a lo mejor. Por cierto, no sé si lo dije al principio del vídeo, estoy en pijama y me lo iba a cambiar, pero cuando vi que tenía un castillo, dije, ya está. Creo que la habitación de la sirenita ha quedado súper guay y me encantaría saber tu opinión. Así que, de momento, ¿cuál está siendo tu habitación favorita? Y ojalá, ojalá, Dios mío, por favor, lo pido, que nos toque Bella. ¡Oh! Ay, Dios mío, es que si es que lo dice y pide y se te dará. Siempre que pido algo, me sale. Gracias, Dios mío. Porque digo, ¿qué hago en el pasillo? Literalmente puedo poner una biblioteca de fantasía. Esta es Bella, la princesa, lindísima. Era una de mis favoritas, tenía la capa roja que tiene ella en la película con la rosa como broche. Y yo me creía, vamos, la princesa número uno con esa ropa. Es inteligente, muy linda, le encanta leer libros. No hemos utilizado estuco cuco en todo el vídeo. Yo creo que ya va siendo hora. Estas puertas las puse para orientarme, pero las voy a cambiar según sea la princesa que nos toque. Deseaba muchísimo que nos tocara la Bella para utilizar estas estanterías, tanto las de Reino de la Magia, que son preciosas, como las de Días de Universidad. Y las de Strangerville también son súper lindas. Pero al cambiarlo a los recolores blancos, creo que la ganadora es esta. Y encima se llama Estantería de Realeza, obviamente, como no podía ser de otra manera. Quedamos, tiene un elemento decorativo. Ahora no sé exactamente cuál es, pero igual lo veo y sé lo que estoy buscando. Creo que quedaría bastante bien aquí. Esto, el reloj solar, podemos ponerlo en el balcón de la Bella. O incluso podríamos ponerlo en este huequecito y aquí utilizar el telescopio grande. Como ella es tan así inteligente y culta, no nos puede faltar una mesa de ajedrez y no sé dónde ponerla. En este hueco, por ejemplo. Aprovecho para poner algunas cositas también de decoración de ajedrez. Y un espejo, me gusta cómo queda. Como queda esta esquina aquí rara, me gustaría saber si esta flor en el interior se ve bien. Bueno, no se ve mal. Donde están las ventanas quiero poner unas cortinas rojas como la capa. Sí, yo creo que estas de vampiros quedan mejor. Ahora quiero poner una zona para sentarse aquí. Los sofás de interiorismo podrían quedar genial. Y nos falta el azul del vestido que tiene ella normalmente. Entonces, igual podemos traerlo con este sofá. Por darle algún toque más decorativo, estoy poniendo esto de lujo moderno en la pared. Como alfombra podríamos utilizar esta del kit de lectura, que tiene un muy buen tamaño. O quizás mejor la de Urbanita, creo que tiene mejor tamaño incluso. Me pega un montón poner otra chimenea. Esta de vampiros es perfecta. Drippy Duff tiene esta habitación y aquí al fondo veo un cuadro de Bella. ¡Hala! Creo que es precioso. Espera, 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 espera. Como el cuadro está un poco regular, pues lo podemos poner aquí, en este hueco, y darle más protagonismo a este tapete que me acaba de recordar que tenemos que poner la rosa. Que por cierto, yo tengo una en mi casa, pero en azul aquí. La flor de pétalos de luna. Y también podemos utilizar la del juego básico. La voy a meter las dos juntas para que haya un toque rosa. Se disimula un poquito mejor. ¿Y sabes lo que voy a poner aquí? Voy a buscar una mesita de café para poner una tetera, obviamente. Este juego de té creo que es perfecto. Con la mamá y Chip, creo que se llamaba la tacita. Para terminar con el pasillo de la Bella, voy a poner, obviamente, unos candelabros haciendo un guiño a Lumière. Siento que la de vampiros queda bastante bien. Y así habría quedado nuestro pasillo de la Bella. Hermosísimo. Estoy súper feliz de que nos haya tocado. Vamos a ver en qué nos vamos a inspirar para la primera habitación. ¡Elsa! ¡Qué guay! Esta es Elsa. Yo creo que fue la primera princesa que salió cuando yo ya era demasiado mayor. Y con respecto a su personalidad, dice que es... ¡Ay! Es reina, no princesa. Pero bueno, lo vamos a hacer igual. Es calmada, reservada, justa. Creo que la habitación de Elsa va a ser esta para ponerle un caldero. De todas las opciones, creo que la que más me gusta es esta. Y ahora estoy mirando diversas opciones para su cama. Estoy dudando entre esta de rancho de caballos y esta de vampiros. Creo que esta es más de princesa, así que vamos a utilizarla. Si busco la palabra hielo, no hay tantas cosas, obviamente. Tampoco he visto Frozen nunca, la verdad.
Pero para hacer el guiño ese a cuando ella hace la bolita, creo que de nieve o no sé de qué es, podemos volver a poner esto del pack de Reino de la Magia. Y me apetece que tenga un tocador como el de Glamour Vintage. Esta cómoda de vampiros queda bastante bien. Creo que voy a hacer algunos pequeños cambios. Por ejemplo, la ventana esta la ruedo un poquito, la puerta otro poco. Y ponemos el tocador aquí. Del pack de felices fiestas podemos poner este arbolito. Y quiero poner una decoración que se sienta más bien fría. Voy a poner, ya que estamos, esta alfombra para el caldero. Y como no sé qué alfombra poner, vamos a buscar la palabra nieve y decorar con cosas de nieve. Unos copitos de nieve por aquí. No nos puede faltar, obviamente, el muñeco de nieve. Y quizás el que más se le parece es este, a Olaf, que siento que esto es muy navideño. Y como he puesto los copos de nieve, pues podemos poner varios más. Yo creo que voy a poner este cuadro de Elsa, que afortunadamente tiene marco, lo cual se agradece un montón. Por darle algún toque más, podemos incluir algunas de estas piedras. En este hueco podemos poner el árbol de felices fiestas que está con la nieve. Y para iluminar, esta lámpara de Reino de la Magia. Este pack tiene los muebles perfectos por la forma y los tonos. Creo que esta luz del pack de cine le queda genial. Y a lo mejor un toallero en esta esquina con esta alfombrilla. Y para terminar con la zona de Elsa, quiero poner aquí un taburete de meditación. Ya que como dice que es muy tranquila y calmada y tal, con esta esterilla. Como iluminación para la noche podemos utilizar esta lamparita del pack de acampada. Y ya tendríamos la parte de Elsa. Solo nos quedarían dos princesas más. Pero yo llevo 2 horas y 9 minutos, necesito tomarme un descanso muy urgente y ya después volvemos para ver cuáles son las dos últimas princesas. Ya he vuelto, al final el descanso que me pegué fue de 2 horas, pero estoy ya full de energía otra vez para poder hacer las dos habitaciones que nos quedan. Vale, estoy contenta, pero no mucho. ¿Por qué? Porque Bayana es mi favorita. Pero ya hicimos a Ariel en este vídeo y siento que igual se pueden parecer. Bueno, voy a intentar hacerlo lo más distinta posible, ¿vale? Esta es Moana Ovayana. Es aventurera, testaruda, sin miedo, capaz. Es muy fuerte. Y aquí dice que significa océano. Creo que le voy a dar a Bayana esta habitación porque tiene terraza y así le podemos poner una piscinita. Quiero ponerle un poco de vegetación fuera porque siento que en la película se ve mucha vegetación, el mar azul tan precioso. Para el piso quiero ponerle la piedra volcánica de Vidisleña, pero de papel de pared creo que vamos a cambiar y para no hacerlo de volcán también podemos poner un papel que no suelo usar y realmente es muy bonito. Por cierto, me acabo de dar cuenta que no cambié las puertas. Vamos a ver cuál me recuerda a Elsa. Podemos cambiar la de Elsa por esta, que es de Reino de la Magia. Y para Bayana, esta de Noche de Cine. Podemos ponerle este recolor que pega bastante con el que tiene la ventana. Como cama podemos utilizar esta de Vidisleña. Y el recolor que viene por defecto pega bastante con los que tiene Bayana. Me pega mucho, mucho utilizar de Se Alquila este mueble de ratán. Creciendo en Familia tiene un espejo de mimbre preciosísimo que queda genial en esta habitación. Y también está el armario a juego, así que igual lo cambio todo a este lado. Cambio las estanterías de sitio para que quede equilibrado 2 y 2. Y estoy pensando, ¿qué tal si construimos unas plataformas para simular la montaña que sale en la película? Me refiero a esta. Dentro del modo de depuración del juego básico, abajo del todo hay unas piedras que son estas, que si pudiera hacerlas chiquititas, podemos hacer la ilusión un poco o un guiño a esa montaña. Y esta cama no sería funcional, obviamente. Yo creo que no es funcional, pero ahora que la miro, me deja poner las escaleras. Como mesita de noche podemos utilizar esta de Creciendo en Familia, que no la suelo poner mucho y en verdad, si estiras mucho, 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 esto puede ser el mar y esta la arena. Y he dejado este hueco por aquí para poner algo lindo. Este de Vida en el Pueblo me gusta mucho porque es curvo, como la montaña. Y podemos hacer más pequeño el de Vidisleña y subirlo un poco. Con las flores rojas queda mejor. Quería añadir también algunas cortinas y me di cuenta que Elsa no tiene ninguna. Me gusta cómo quedan estas de Años High. No sé, no me convencen.
Así que toca ir a la vieja confiable, que son las de Oasis de lujo. No me disgustan en rosita, ya que el papel de pared tiene un toque rosa. Al final queda también súper bien con la puerta. Y como veo a Bayana como una chica súper fuerte y súper valiente y tal, le quiero poner alguna cosa para hacer deporte. Este de día de spa resulta perfecto. Y ninguna princesa tiene ordenador. No he puesto nada de tecnología en la casa, nada más que una tele. Para terminar con el cuarto de Bayana, me gustaría poner algunas cosas de decoración. Esto, que lo pusimos en la planta de abajo, pero bueno, prefiero quitarlo de abajo y ponerlo aquí porque también me recuerda esta bolita el amuleto que tiene Bayana en la película. Si no me equivoco, ellos en el pueblo pescan mucho en el barco y tal. Obviamente aquí no me cabe un barco, pero podemos poner una NASA y esta palmera con luces es súper bonita. Para no utilizar la bañera de vida isleña, podemos o bien poner este hidromasaje, pero igual es mucho, o esta bañera del juego básico que es de pura madera. El espejo de pastel pop me recuerda un poco al mar. Aquí podríamos poner la arena y compensamos la pared de volcán que no pusimos en el dormitorio poniéndola en el baño. Esta alfombra es una roca así parecida a las rocas que están alrededor de la cama, pero bueno, es que la verdad nunca he utilizado esta alfombra, no le he encontrado el propósito y me falta la foto de ella, obviamente, aquí mismo, que se vea bien nada más abrir la puerta. Así habría quedado la habitación inspirada en Bayana, me ha gustado un montón. Llega el momento de hacer la última habitación de todas. Depende de quién nos salga, podríamos aprovechar estas dos torres, si no, no. Así que vamos a descubrir quién es. Aurora, qué guay, quería que me tocara, ¿eh? Es una pena que queden Jasmine, una princesa con la que se podrían hacer unas cosas guapísimas. Mulan, Rapunzel, Mérida también es súper guay, Blancanieves y Cenicienta. Es como que faltan algunas que son muy épicas, pero bueno, esto significa que tengo que hacer una segunda parte de este vídeo. Esta sería la princesa Aurora. Tenemos tres estéticas de ella: el vestido este que tiene al principio de la peli. Para mí, lo más épico de la película es uno, cuando las hadas madrinas le hacen la tarta de 50 metros de altura, que esa era mi fantasía de pequeña. O sea, yo hubiera sido feliz con esa tarta. Soñaba con que me hicieran esa tarta, que se caía así todo para un lado de lo grandota que era. Y por supuesto, la escena del vestido en la que la princesa va bailando con el príncipe y se le va cambiando a rosa y azul porque las hadas se pelean. Y nada, ella es elegante, sofisticada, apacible, ingenua. No sé, una princesa un poco estereotípica, ¿no? De, se nota que es de las primeras y tiene un par de añitos buenos. Esto era mis sueños. Amaba esta escena de pequeña, la verdad. Según estaba viendo las fotos de la princesa Aurora, se me vino a la mente un papel de pared que es este de Pastel Pop, porque si no recuerdo mal, tiene una mitad rosa y una mitad azul. Tú no me digas que esto no es perfecto. Y creo que voy a cambiar la puerta de Aurora por esta del Club de los Perfectos. Como tiene los cambios esos y tal, podemos hacerle un vestidor y el baño aquí chiquitito. Al final tiene uno al lado que encima es rosa también. Quiero poner tres varitas por las madrinas. Estas son las hadas madrinas en rosa, verde y azul. Y para que haya diferencia entre las tres, podemos utilizar a lo mejor esta rosa. Para esta princesa que es muy princesa, se me ha ocurrido utilizar una de las camas de Año High y ponerle las luces que cuelgan del techo, que son así como unas mantitas. Estas. Esto lo ha hecho Señorita Loca, a ver si nos sirve. Una tarta está hecha con tapa de bálsamo labial y esto es un poco raro lo que voy a hacer, pero ¿qué te parece si cojo unas camitas de infante y pongo una rosa, una azul y una verde? Y es como si fueran las camas de las hadas madrinas. No me importa que esta habitación se vea un poquito oscura, creo que además queda incluso bien para que Aurora tenga oscuridad mientras duerme. En este hueco vamos a poner unos sofacitos para echarse y por si acaso pues le pongo una tele. Estos cuadros de Tiziana son hermosos. Este lo tenemos que poner sí o sí porque sale con el vestido cambiando de color. Los otros de ella viviendo su mejor vida podemos ponerlos en su vestidor. Le voy a poner este cuento o libro que se llama Dormir de pie y plantas colgantes. Algunas cositas del pack de Si Quiero creo que quedan súper bien aquí, como estos pedestales y esta flor en los que encima puedo poner algunos detallitos como cartas en botella de amor con mensajitos románticos. Y como de amor y romance va la cosa, ponemos estas Polaroid en forma de corazón, unas cortinitas así muy dulces. Al lado de la tarta voy a poner una escoba como las que ponen en la tarta. Esta igual tiene algún toquecito verde para que sea un toque de vestidor. Quiero ponerle de lujo moderno un tocador detrás del cual quiero poner algunos espejos, otro por aquí para que tengan muchos sitios en los que mirarse. Y la ropita de aquí podemos ponerla en azul. Encima esta planta de escapada en la nieve. Como lámpara de techo, aquí puedo utilizar
la de Años High, que es tan bonita. Algunos perfumes en rosa y en azul. Y esta alfombra, este sería el vestidor. Y para terminar, el baño va a ser lo más sencillo de la vida porque no hay mucho espacio. Un papel higiénico y esta alfombrilla de el juego básico que tiene bastantes colores de las princesas que hemos tenido hoy. Y con esto habríamos terminado toda la zona de Aurora. Creo que ha quedado súper bien. Lo último que a mí me queda para terminar toda la casa, o bueno, el castillo, es este balcón. Un equipo de música para escuchar música de ambiente mientras están aquí reposando. Así se vería el castillo con las fuentes, los brillos. Me encanta la habitación de Ariel. Tú no me digas que la burbuja saliendo del barco naufragado aquí debajo no es espectacular. Yo creo que eso está súper guay. ¿Me quieres decir cuál ha sido tu habitación favorita? Sabes que si te apetece compartir tu opinión, siempre te estoy leyendo. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte el día de hoy. Espero que te lo hayas pasado súper bien y que te haya gustado este vídeo. Yo me lo he pasado bombísima haciéndolo. Te agradezco un montón que te hayas quedado conmigo hoy. Y sin más que decir, yo me despido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabes que lo aprecio un montón. Te mando un abrazo muy, muy grande donde quiera que estés. Y yo te veo en un próximo vídeo. ¡Chao!